Un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de MotoGP 24, donde tenemos que continuar con el modo trayectoria, tenemos que continuar en Moto3 luchando, batallando por esos podios, luchando con Suzuki por intentar superarle en pista. Son objetivos muy ambiciosos y ya vemos que en los últimos, las últimas carreras parece que hemos tenido un poquito más de suerte en cuestión de rendimiento y poder combatir o competir codo con codo con ellos, aunque bueno, en el caso de Suzuki nos la lió un poquito en el Gran Premio de Alemania. Sigo pensando que tenemos que mejorar mucho, tenemos que aprender mucho. Sí que los berrinches que nos pillamos en cada carrera pues son habituales, sobre todo si estamos intentando estar a un nivel competitivo muy elevado y la IA adaptativa nos está haciendo un poco la puñeta, ¿no? No nos está dejando, digamos, tener una experiencia cómoda. Y está bien, aunque en algunos momentos creemos que estamos un poquito troleados por esas decisiones que hemos tomado y esas circunstancias en las que nos hemos encontrado con el equipo Aspar. Nos toca Silverstone, nos toca un circuito muy rápido. Veremos a ver si aquí podemos sacar el máximo provecho de la moto. El clima va a ser variable, lo que no me gusta, porque ya sabemos que, bueno, la experiencia que tenemos con MotoGP 23 pues no es demasiado buena en este ámbito. Joder, con la carraspera. Bien, lo dicho, bueno, esperemos tener más suerte en esta carrera. Sean bienvenidos todos los aficionados a MotoGP. Estamos en Silverstone, circuito en el que se desarrollará este fin de semana toda la magia de este deporte. En breves instantes empieza la sesión de entrenamientos. Esta es la última oportunidad para que los pilotos de Moto3 revisen sus configuraciones según las condiciones de la pista. Vemos nubes amenazantes por el circuito, pero las condiciones de la pista son excelentes y lo más probable es que se mantengan así. Bueno, no sé. Inglaterra, clima excelente. Suena que nos están engañando. Están haciendo una estrategia de no contarnos todo. La verdad es que 28 grados es una buena temperatura para probar con blandos, por ejemplo. Ahora la cuestión es cómo vamos a gestionar la configuración de la moto. Podríamos optar por cargar la configuración de Assen y luego ya ajustarla un poco, porque quizás en cuestión de es también un circuito que tiene curvas rápidas y tal, pero quizás el tema está en la aceleración, porque Assen propiamente no tiene digamos rectas demasiado largas. Vamos a bajar un poquito, yo creo que esta disposición está bien, pero creo que así vamos a meterle un poquito menos de aceleración. Blando, blando. Vamos a ir primero con el medio. Medio blando. Medio. Vamos a empezar con nuestro test. Los mecánicos están sacando la moto de boxes y el piloto está listo para subir. Me falta una configuración medio duro, que era lo que solíamos hacer cuando entrábamos a tomar el contacto con el circuito y dar vueltas y vueltas y vueltas, ver un poquito nuestro ritmo en carrera y tal. Aquí nos tenemos que ajustar al medio. Y bueno, también en el fondo el tema de los neumáticos ha cambiado un poco. Con respecto, joder, me pasé. Ha cambiado un poco. Sí, he cogido la referencia al piano, pero no es el piano. No frena nada. Pero nada es nada. ¿En serio estaba frenando? No me he pasado, pero claro, justo como el replay, el flashback que era posterior ya a la pasada, pues nos hemos liado. Vale, veo que la moto subirá una puñetera barbaridad. No estoy consiguiendo, ahora me tengo que volver a hacer. Está jugando a otras cosas. Que ahí haya que frenar tanto.
volado ahí un poco. Bueno, ya iremos adaptándonos. Tenemos que tirar muy, mucho antes. Me he tirado muy tarde. Ahora le he perdido tacto a esto, ¿eh? A ver. Vendría bien tener a alguien cerca. Yo creo que estoy cometiendo errores de bulto por creer que la moto puedo tirarla desde de forma más agresiva. Y estoy tirando la moto. Bueno, hay margen de mejora ahora. Fastidios. No se abre como en la edición pasada, pero aún así, como tires la moto cuando intentas trazar, sí que puede pegar un poquito de subviraje. Al final en Assen hay mucha enlazada, por eso lo he cogido, pero la verdad es que las curvas no son, quizás no tienen la entrada tan agresiva como en estas. Aún así hay mucho que mejorar por lo que estoy viendo, pero que luego hay un par de puntos en los que vamos a mejorar mucho. Cambiar una puta vez, coño. Un extraño motivo, he perdido mucho el tacto, ¿eh? Esto es de probar un par de cositas que habéis estado viendo esta semana. Probar un par de cosas y le pierdes el tacto a este juego. Pero aún así estamos perdiendo muchísimo tiempo. La moto está subirando, o sea, no encuentro realmente ahora mismo una sensación de voy demasiado rápido en este punto. Estoy describiendo curvas demasiado amplias.
así como que no quiere cerrar la trayectoria cuando lo intento. No me parece ni medio normal que eso sea vuelta no válida. La verdad es que ahora mismo con el debate de los track limits es un dilema, porque... Y esto es algo que quizás sea el motivo por el cual los pilotos también se quejan bastante, y es la incertidumbre de, pero a ver, ¿por qué en unos circuitos es la línea blanca? ¿Por qué en otros circuitos es el piano? Debería ponerse un criterio y fuera. Y excusas a otro. Por eso yo creo que el tema de los límites de pista, por ejemplo, lo que pasó en Misano, que la gente se quejaba de la mierda. Se quejaba de la grava, o en Suzuka, circuitos tradicionales que tienen, después de la línea, tienen un bonito césped o una bonita grava. Ahí no tiene criterio el que la gente se queje, no tiene criterio. La pista termina ahí. Pues tío, mete las cuatro ruedas en lo negro y ya está. Pues si les das otras opciones, al final lo que pasa es lo que ha venido pasando en los últimos años, que uno puede, el otro no, en un circuito sí, en otro no. Y eso es algo que solo sirve para discutir, para que la gente tenga diferentes raseros a la hora de según qué piloto lo hace, es válido o no. ¿Cómo que vuelta no válida? ¿Vuelta? ¿Cómo que vuelta no? ¡Ah! No será... Vale, entiendo. Veis aquel que está allí, ¿no? Ese es el motivo de la vuelta no válida. Míralo. Madre, me estás rezando. Porque por el... estaba diciendo, a ver si me he salido antes de entrar en la curva, ¿no? Nos han jodido la vuelta. Bueno. Que tampoco estaba siendo buena, porque no estoy encontrando ritmo. Tampoco estoy encontrándome con nadie para contrastar dónde estoy perdiendo. No me vienen por detrás, no me vienen por delante. Una de mis mayores quejas es que, a diferencia del MotoGP 23, a la hora de hacer las frenadas, que sabéis que a mí me gustaba mucho el colocar la moto con freno trasero, en este no es tan eficiente. Yo segundo ya en esas dos curvas, ¿eh? Y ahora lo haces en plan exagerado. Me encanta. Lo que me está costando mucho, tengo que coger el punto a eso, ¿eh? Más agresivo. Por además, la configuración de medios funciona, no se enfrían.
Quizás no está tan verde como debería. Mierda. Igual no está tan verde el neumático como debería. Debería estar un poquito más, con un verde más brillante, quizás. Así que estaríamos por debajo de la temperatura óptima. O sea, realmente yo creo que los derrapes que estamos sufriendo, estos, que no sé por qué ahora derrapa cuando no estaba ni dándole gas, son porque el neumático no está en una temperatura de funcionamiento, o sea, entre la temperatura óptima de funcionamiento. Pero estamos muy lejos de tiempo. Me puede ser por el neumático, ¿eh? Está, yo creo que buena. Joder. Está en buena temperatura, quizás, para. Para un blando. Ahí, ahora de repente abusas, de, o sea, empieza a derrapar de más. No tiene mucho sentido, pero bueno. Ahora se ha puesto hiper mega sensible. Esos movimientos de la moto. Sí, yo creo que la temperatura del neumático todavía no está en el óptimo. Y creo que está un poco por debajo de lo que deben, tendría que ser. Por mucho que estoy intentando maltratar el neumático. El top 10. A ver si conseguimos engancharnos al rebufo de ese de delante en la recta de atrás para compensar un poquito. ¿Por qué me ha hecho eso ahora? No entiendo bien, no entiendo el por qué se me ha ido de atrás ahí. Hostias, no sé qué ha pasado. Que ahora de repente la moto es de todo menos estable. Cuando antes estaba pidiendo por favor que la moto fuese un poquito más juguetona para poder hacer un poquito las curvas, meter la moto en la curva con cierta agresividad y luego que atravesásemos la trazada bien. Bueno, el primer es Furusato, pero ahora Suzuki no aparece ahí arriba. Nuestro compañero está por delante. Estamos un décimo, por cierto, no décimos. Me gustaría saber qué cojones está pasando, porque estoy notando que la moto se comporta muy distinto en cada vuelta. A mí te toma por culo, me puedo salir de pista, pero no puedo hacer eso. Vamos a ver. Un poco la trazada, esa trayectoria es un poco como la, he solido verles a ellos hacerla, que es como con más pico y salir por el interior.
Ahí. No recupera la posición, ¿eh? No me creo nada de lo que ha pasado ahí. Nos hemos pasado un poco en una, pero también he frenado un poco más para recuperar la posición. No la he conseguido. No he conseguido recuperar la trayectoria, pese a haber adaptado la velocidad. Ya no le podemos coger ese rebufo que tanto nos interesaba. Seguimos más o menos perdiendo 4 décimas en esas curvas. No sé si atribuirlo más al neumático que otra cosa. También llevamos más peso, que ya se nos está acabando el combustible poco a poco. Mierda, por estar mirando lo del combustible. Que es en el piano, justo cuando empieza el piano, esta línea que hay ahí, donde sí, realmente el marcador ahí está bien puesto. Sigue siendo, seguimos estando muy lejos. Otra cosa es que tampoco hayamos coincidido con nadie que nos haya pillado en pista y nos haya demostrado que realmente vamos despacio. Vamos a ver si conseguimos un pequeño cambio en la configuración de la moto, diciéndole al técnico que la moto nos subiera. Vamos a ver cómo ha aplicado ese cambio. Yo creo que en tema de suspensión nos ha puesto muy abajo con respecto a lo que... Hola, sí. Uf, a ver, igual no hace falta tanto, pero... Es que sí que hay una configuración. Vamos a ponerlo así. Las recomendadas, ¿cómo nos pone? Es que esto es lo que no llego a entender de este juego. Vamos a salir pero con combustible poco, ¿no? Para una sesión clasificatoria, porque ya tenemos bastante esto, y vamos a ver cómo se siente la moto en estas circunstancias. Antes hemos cargado la de Asen. Vamos con la recomendada por el circuito. Yo digo, me resulta extraño que la parte delantera esté más alta que la trasera. Vamos ahí. Vale, eso. Uno de los, vamos a poner entre comillas, lentos, porque estamos duodécimos, no podemos considerarnos rápidos precisamente. Y se nos larga, ¿no? Vale.
Vamos a ver. Joder, que viene el Ibao, pero... Pues igual hemos alargado que más, pero bueno. Ahí he retirado yo el mando y se me ha ido. No se maneja mal, pero igual sigo notando esa falta de... Yo creo que es como más estable en... A la hora de... No, yo creo que sigue subirando. O sea, ahí igual me he metido fuerte. Sobre todo me he metido, yo creo que mal dirigido. Por eso he llegado tarde al giro. Por aquí podemos ir perfectamente, no pasa nada, no nos sanciona. ¿Qué va? Sigo diciendo que para mi forma de conducir, que ahora habrá que ver si esto tiene que ver con los neumáticos, por ejemplo. Porque siempre hay que tener en cuenta que cuando pones una configuración, una preconfiguración, o digamos, dame la configuración predeterminada o recomendada. Yo creo que en muchas ocasiones, como solamente afecta a uno de los parámetros, la acaba liando. Tendría que haber una configuración así. Cuando voy aquí, configuración manual, establecer configuración recomendada y que afecte a todo, absolutamente a todos los parámetros. Posiblemente, ahora estamos en geometría, nos mete, bueno, está en su posición y si le doy aquí a este sitio, vale, nos pone la misma, me ha parecido que era la misma. En suspensión, nos vuelve a poner esto así, vale, pero esto estaba así ya de antes, claro, es que no... Sigo diciendo que, a ver, la moto va alta para tumbar más igual, para tener un poquito más de inclinar, para poder inclinar un poco más la moto y meterla, pero es como que no lo veo, no sé, no lo veo. Y la transmisión no suele hacer cambios. No sé si volver a poner esto así, pero alargar la sexta o dejarlo así. Más que nada porque otra de las cosas que me suele gustar hacer, sobre todo pensando más en carrera que en vuelta rápida, es poner un poquito más larga las marchas con el propósito de que sea el rebufo lo que nos lleva a... Lo que sea el rebufo durante la carrera. Y aquí en este circuito creo que es uno de esos ejemplos en los que el rebufo va a ser determinante. Y una vez entremos, digamos, en carrera, el que vayamos en grupo va a permitirnos que unos tiren de otros. Es decir, el que va detrás siempre va a tener la ventaja. Ah, vale, ahora no hay que mantenerlo presionado. Carpetazo a la primera sesión de libres. Y mientras los últimos pilotos suben a boxes, repasamos la primera clasificación del fin de semana. La cosa es que yo sé que este circuito es un circuito muy de... Si estás a rebufo,
puedes ganar muchísimo tiempo, porque hay las rectas muy largas, buenos las días, curvas no son de grandes frenadas, te puedes mantener bien detrás, joder, de Moto 3 está a punto de comenzar. Recordemos que los 14 primeros pilotos de la clasificación combinada pasarán directamente a la Q2. Vale, ahora es donde vamos a utilizar, yo creo que voy a optar por la configuración de Asen, porque me siento más cómodo con ella. El problema está, no, en la transmisión hemos dicho que quitarle una. Espera, no. Estaba. Sí. Vamos a ir ahora. Nos ha puesto medio blando. Nuevo. Vale. Vamos a hacer pruebas a vuelta rápida. Vamos a intentar buscar el clasificarnos directamente. Buscar un tiempo que sea para la clasificación, pero es que para eso yo creo que tengo que buscar un hueco en el. O sea, meterme detrás de algún piloto, a una distancia que no me moleste. No estamos teniendo suerte, así como en otras ocasiones siempre nos meten pilotos por delante. Trasero blando. Vamos a ver, eso yo creo que nos va a dar cierta ventaja. Ahí adelante hay motos. A ver si podemos pillarlas. Tan rápida. Va a estar bonita la carrera, pero bueno, no me da igual. Lo importante ahora mismo es empezar a ver si tenemos ritmo para estar con esos. Joder, pero tengo pocas vueltas. Siempre me hacen lo mismo, tío. Se me ha movido muchísimo. Se me ha levantado, de hecho.
mierda, no me acordaba de esa. Esa que el piano alargaba. Aquí es donde digo que gran parte de la estrategia en este circuito suele ser, o circuitos donde sepas que va a haber mucho rebufo, es poner la moto en un punto en el que pueda acelerar más o menos igual que ellos, pero sobre todo que luego tenga cierto margen de velocidad punta. Es como que vuelta no válida, tío. Qué asco de eso. 14-7. No es buen tiempo. Estamos a un segundo del tiempo que han hecho antes. Pero en lo que es sensaciones, volvemos a estar, como vengo diciendo, vamos a llamar acá adelante. Pero vamos a por el TR2. ¿Por qué frenan tanto? Bueno, a ver, ahí yo, por ejemplo, me he encontrado con una situación de que aquí estoy muy abierto. O sea, aquí estoy en una posición muy distinta. Que la trayectoria buena era la suya, porque han podido salir en el ángulo correcto. Me está costando mucho esa última curva de Becketts. Hostias, caballito cuando he soltado. Ojo, cuando he soltado, me ha hecho esto. Tócate los huevos. Muy bien. Volvemos a boxes. La sensación buena. Nos vamos a la entrada de boxes y vemos en esos cuerpo a cuerpo que hemos tenido, están, ¿no? Tratando algún asunto. Me fastidia en justo antes de Corps que llega o mismamente en la recta de meta que llegue a ese punto en el que me quiere cambiar, pero no quiero que cambie. No quiero que cambien. Hemos visto que el neumático trasero, con la temperatura que hay ahora en pista, sufre bastante. Ahora la temperatura en pista es mayor.
quizás los tiempos no sean tan, tan altos, o no deben de ser tan altos. Lo que pasa es que no quiero salir con blandos porque me van a matar. O sea, estoy por volver a ponerle los neumáticos que hemos utilizado antes. Está igual demasiado gastado, ¿no? O bueno, igual meternos con este, con esta, pero vamos a llenar el depósito. Vamos a llenar el depósito. Llena, vale. Pensaba que era el mismo botón. Vale, vamos a ir con depósito lleno, con este desgaste, para probar un poquito. Hostias, el neumático delantero, como ha sufrido con todo lo que he estado abusando de él en curva, no se puede conducir así. Ahora lo estoy viendo. No se puede conducir como hemos estado conduciendo. Igual que ese cambio, me fastidia mucho que se quede ahí enganchado. Medio segundo con Frusato, poco menos que con Suzuki. Al final he soltado pronto para intentar meter la moto más suave y se me ha abierto muchísimo. Porque yo creo que es ahí donde estamos cagándola con el tema del neumático delantero, que está comidísimo, es por esa curva. Entramos, llegamos muy rápido. Es una curva en la que estábamos abusando mucho del freno delantero. Pero bueno, vemos que más o menos el 14-7, ahora con depósito entero y neumático gastado, lo podemos llegar a mantener. Me parece que podría ser un buen ritmo de carrera. Podría ser una buena configuración de carrera, siempre y cuando vemos ahora que el neumático trasero pues sufre mucho en esa zona, también porque llevamos el control de tracción al 1. Tengo que cortar la sexta, creo yo. Resulta extraño ese efecto que tiene.
ahí tiras la moto, pero no llegas. Le cuesta mucho luego tirar a la trayectoria. Sí, pillas piano, pero cuando parece que estás llevando la moto al ángulo correcto, de repente falla. O sea, de repente se va abriendo. Tendría que probar la configuración inversa, pero con esta temperatura no me atrevo. Bueno, pues ya tenemos un 13-0. No sé de dónde se lo habrá sacado el amigo Furusato. Estamos hablando de 13-0. No digo nada, tío. O sea, ya he visto ese tiempo y me ha dado un ictus, porque estamos hablando de que han bajado de ese 14-4 que estaban, que era medio segundo más rápido que nosotros, 14-2, han bajado a 13-0, 13-3. Increíble. Con medio encima. Estamos muy fuera. Estamos muy fuera. Assen y Le Mans son circuitos que no tienen demasiada... demasiada velocidad. El tema es que ahora aquí en velocidad punta no está mal, pero igual aquí tengo que acortar la sexta un poco. Porque metes sexta, también es verdad que la metemos estando muy abajo de vueltas, pero... En la curva es en la que se queda enganchado y dices, es que lo que me apetece es que se quede ahí con el ta 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 ta. Pero luego resulta que no, ese ta 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 no es que esté tocando, porque subes a la siguiente marcha, que igual dices, es que como está inclinado no mete marcha en ese rango y cambias y enseguida y de repente cae el motor. O sea, él no está pegando en el techo de las revoluciones, sino que está ta, 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 haciendo algo ahí que no sé qué es. Dices, bueno, puede ser que como está inclinado no hay el apoyo atrás en la rueda. Y por eso igual está como un poco suspendida y tiende a derrapar. Bueno, le hemos puesto control de tracción al 2 y sigue haciendo el mismo efecto. Es algo que suele pasar muy a menudo cuando tienes la moto, está saliendo, es una curva sostenida y es una inclinación pequeña, pero le está dando gas, ¿no? Pasaba un poquito en Assen también, en algunas enlazadas que tú llevas la moto a tope y... pero estás inclinando, le estás girando un poquito. Es como que, claro, si yo suelto ahí, se me van. Porque es un punto de aceleración al full. No se puede. Yo creo que podría ser el tema de la extensión. Poderle meterle algo más de fuerza. Hostias, atrás es que está... uy. Está muy alto arriba. A mí esto me resulta un poco demasiado plano. Ponemos un poco duro así. Vamos a ver si aguanta. Creo que nos da tiempo a hacer la vuelta. El piloto avanza decidido hacia la moto. Está ahí Furusato, blando. Vamos a ver si los cambios que hemos hecho funcionan. Le hemos metido un poquito más de fuerza atrás, a ver si es tema tracción lo que estábamos comentando. Yo, tío, tengo que bajar marcha yo.
entendido absolutamente nada de lo que ha pasado ahí, porque he frenado, como siempre, y de repente he hecho como un gesto. No he frenado tanto adelante como para que levante, pero bueno, da igual. Estamos novenos, bueno, por lo menos para ese top y clasificarnos para Q2, estamos ahí, ¿no? Vamos a ver si ahora tenemos un poquito más de suerte y la temperatura de pista es un poco menor. Me hace gracia que no haya habido realmente una temperatura que no permitía jugar con el blando. Y el medio no lo calentaba estamos tanto. En directo para la tercera sesión de... O sea, yo creo que la pista estaba más lenta porque había demasiado calor. Para los blandos, por lo menos, había demasiado calor. Para los medios, bueno. Pero bueno, vamos a hacer lo que estábamos haciendo. Vamos a probar... esta configuración, ahora aquí la temperatura va a ser más adecuada para el neumático blando, así que vamos a intentar sacar el máximo rendimiento, porque va a llover. Así que, mientras no llueva, vamos a intentar hacerlo el mejor tiempo, porque luego quiero pensar, a no ser que haya lo de siempre, un poco de script, no se va a poder igualar el tiempo de seco en cuando llueva. Su viraje. El freno motor en este circuito puede ser bueno. Por ejemplo, ahora vamos a ponerle freno motor a ver si conseguimos que no subire tanto. Mierda, ahí, bueno, me he colgado entero. Primero porque pensaba que nos iba a... Es un circuito que a veces no es tanto el ir por el interior, porque tienes que frenar mucho, como coger una línea que sea rápida. Un poco como pasa en la NASCAR, ¿no? Pero puedes ir rápido con una línea un poquito más abierta, porque vas a una velocidad superior. Puede que no sea una cuestión de ir más rápido. 13-9, bueno, por lo menos estamos en 13. Esto es el problema. Que hay que soltar para que cierre trayectoria, pero que hay que soltar como pierdes mucho. Ellos no tengo la sensación de que deceleren o que pierdan velocidad en ese punto.
si me pudiese enganchar el rebufo de esos de adelante, justo. No nos llega, ¿verdad? Y lo he hecho mal al final. Por forzar un poquito más de la cuenta, se nos ha ido muy abierto y hemos tenido que rectificar en la última. No hemos salido más despacio. Puedo creer la que me ha hecho ahí el puto piano. Me ha llevado hacia afuera en vez de hacia adentro. Hemos tocado aquí. Y este piano, en lugar de meterme para adentro, ha hecho que se levante y me ha llevado para afuera. Es increíble. Yo pensaba que ese piano era más inclinado como este de aquí. Es increíble, es que tengo la sensación de que, a ver, los pianos interiores sé, sobre todo estos de aquí, que son bastante altos, que tienen bastante pendiente y que te suelen echar hacia afuera, pero los otros yo tengo la sensación de que deberían de ser un poco más inclinados, no son tan planos como para que una moto de estas características no pueda apoyarse y tener ese apoyo. Vale, tenemos a Holgado y el otro sea su fútbol. Ah, qué mal, he acelerado muy pronto. Hacen ellos un pequeño... Joder, lo que pasa es que no se oye. Los de delante, entre la transición de este punto a otro, yo suelto mucho aquí y ellos yo creo que aquí aceleran. Mierda, me ha hecho la pivotada. Yo creo que aquí estoy abusando también un poquito de la referencia que tengo de los coches, que en los coches se frena más tarde. Me molesta mucho que no esté inclinando la moto. Pero me molesta muchísimo que no incline la moto. La inclina un poco y luego cuando ya suelta, si tienes que hacer el giro, se queda igual y sigue recto. Haces eso, venga, el tío, o sea, bueno, con 13-7 me gusta el plan, sobre todo porque nos clasificamos para Q2. En carrera la cosa puede cambiar mucho, el rebufo es muy importante. Tendríamos que esperar un poco, quizás, a cómo es el gestión del fin de semana. Va a haber lluvia en la clasificación, no, luego en la 2 no. Y en la carrera pueda haberla. Yo esperaría a que llueva.
que según eso va a llover, estaría bien que hubiese una en tiempo real. Porque aquí pone que va a llover. Y según pasa el tiempo, el porcentaje de lluvia debería de subir. O la cantidad de agua. No sé qué cojones es eso. Pero no pasa nada. Como no se puede ver la pista, como pasa por ejemplo en el Fórmula 1, que puedes echar un vistazo a la pista mientras los pilotos están están corriendo. Yo creo que eso es una cosa que tienen que pulir un poco más. O sea, en temperatura baja no me vais a bajar de 14 ahora. Pues a mí se me da mejor el... Por lo que veo, se me da mejor la temperatura baja que alta. Ah, no, mira, ahí están. Un 12-7, venga, va. 14 pilotos pasan directamente a la Q2. Suzuki se ha venido arriba. A sacarnos un segundo. Es curioso, que siempre que haces ese salto... De estar viendo los resultados a un momento en el que no, todo cambia. Clasificatoria de Moto3. Los pilotos están listos y muy pronto los veremos luchar por llevarse la vuelta más rápida. Vale. Pues está Suzuki, está Furusato, está Holgado. Está David Alonso también. Furutuza, Rueda. Y luego se han clasificado desde la Q1 Rolston, Carraro, Bertel y Death Wheeler. De Twiller, nuestro antiguo compañero en nuestras primeras carreras con el equipo CFS. Vale, pues aquí no nos queda otra de poner el blando nuevo y buscar salir a pista. Vemos que hay movimiento en boxes, la moto y el piloto están listos para volver a la pista. Y clasificar, vamos a intentar hacer la mejor vuelta que podamos y ya está. Creo que vamos mal, ¿eh? Creo que ya eran 28. Más o menos parece que sí vamos bien. A ver. De 6, bien.
¡Ay! Esto es jugado el piano igual. Sí. Uy, ese piano ahí está muy planito, ¿eh? Tío, no sé por qué ha hecho eso ahí. Si estoy soltando, estamos haciendo una conducción de dejar correr la moto. Igual ahí el freno motor me ha fastidiado. Igual el freno motor, que justo cuando iba a hacer el cambio ha reducido marcha y ha subido revoluciones. Claro, es lo que tiene el ir con automático, ¿no? Pero... mal momento para estar aquí. Se acabó la clasificación porque nos hemos cargado la siguiente vuelta también, no teníamos esto es todo por hoy. Más gasolina. Nos hemos clasificado terceros, no me quejo. Beijer está segundo, Holgado el primero, ojo, y Suzuki por casualidad, ¿dónde se ha metido? Está quinto, no está lejos, no pasa nada. Tenemos carrera, estamos en esos puestos de podio, creo que en lucha puede estar bien. Puede estar bien la carrera. Veremos, Hola veremos. Hola a todos los aficionados a MotoGP desde Inglaterra. Nos encontramos en directo desde el circuito de Silverstone, uno de los más largos y exigentes de todo el campeonato. En unos instantes nos desplazaremos a la recta principal para vivir la salida de esta carrera de Moto3. Vámonos directamente a la parrilla de salida, que esto está a punto de empezar. La tensión se palpa en el ambiente. Día nublado y temperatura en descenso. Son muchos los que han escogido neumáticos blandos en el calentamiento de esta mañana, pero parece que la opción más popular en la parrilla es medio delante y blando detrás. Justo lo que estaba pensando. Porque bien que hemos usado el blando en la clasificación, pero hemos visto que el medio... sufre desgaste. Cuando hacemos unas cuantas vueltas, el flanco derecho del neumático delantero sufre bastante. Entonces el blando a nivel de largo recorrido no iba a funcionar. Es obvio que la configuración buena sería poner algo más de resistencia delante. Incluso eso nos puede dar cierta estabilidad en esas largas curvas, en apoyo, con aceleraciones y demás. Mantenemos el combustible así, la pista, bueno, en un principio ponía como que podía pasar cualquier cosa, luego ahora en la previsión vemos que no debería. Vamos a ir de esta manera, medio blando y a rezar, ¿vale? Vamos a ver si tenemos suerte en esta carrera, puede ser muy movida, tenemos que estar siempre enganchados al rebufo, porque dudo mucho que podamos imponer un ritmo mayor que el de ellos. Vamos allá. A ver, eso ha sido culpa mía, pero no me esperaba que pegando gas no se nos fuese a cerrar. No sé, por fuera. La rueda delgada va a ser la buena. La que está mal guiando ahí, esa es buena. Neumático blando.
porque aquí van tan despacio. El rebufo que estamos dando nosotros. Joder, macho, le he dejado pasar y me ha hecho y me he cerrado mucho al... vale, muy bien holgado. Límite de pista, a ti. Hostia, el toquecito, cabrón. Dicho, estar al rebufo, aguantar el rebufo es importante. Y por ejemplo, en este momento sería no es necesario en esta categoría, pero sería una buena opción, por ejemplo, bajar el mapa motor para ahorrar combustible, porque él nos está haciendo la vela, no estamos haciendo la vela, digo yo. Podemos ir a vela, quiero decir. Si no queremos adelantarle, podemos ir un poquito a rebufo. Y cuando nos acercamos, soltamos. No entiendo. Yo ahí no he pillado. Bueno, no, da igual. No me parece que haya atajado ahí, ¿eh? He pisado líneas posibles al salir, pero. También podemos dosificar un poquito más el neumático. Vueltas ni me había fijado. Thank you.
Joder, ¿en serio? Estoy notando ahora de repente como muy pesada la dirección. O sea, estábamos de puta madre y de repente en esas curvas he notado como muy pesada la dirección. Todavía tiene rebufo, creo. Vamos sacando poco a poco un poco de ventaja ya sobre todo al que va segundo. Si se molestan entre ellos me va a venir muy bien. Se molestan, me va a venir de lujo. Y tiene toda la pinta. 5 vueltas de 9. Nos quedan 4 más. Da gusto con respecto al juego del año pasado. El cómo se puede en este circuito dar gas con rapidez, pronto, que es lo que me gusta en este circuito, el tirar el vehículo en una trayectoria que se cierra al principio para poder dar gas con muchísima antelación. Ahí sigo sin conseguir hacer correr la moto en la trayectoria que veo, he visto que ellos hacen, ¿eh? Pero se me queda como un poco muerta y se me cierra un poco la trayectoria. Está nepa otra vez con límites de pista. Llevo un par de días ya, ¿eh?
14-2. Que Holgado se ha caído, ¿eh? Ahora el tercero es Vieti. Vieti. No, espera. Es Vieti. ¿Y si tú qué está desaparecido todo esto? Está octavo. Que son hostia, está Ortolá y su compañero de equipo están ahí, ¿no? Pado, límite de pista. Está otra vez segundo, ¿qué? Están muy pegados entonces. Ha habido batalla ahí, como hay. Vale, es por el podio. Yo es que pienso que son los grupos, ¿no? Yo pensaba que ahora Holgado intentará tirar. 3 segundos y medio sacamos, quedan 3 vueltas más. El tiempo, la vuelta rápida la tenemos nosotros. No me fastidies. Ahí está cerrado. Vale, me ha hecho un extraño y no me había percatado de que había cerrado muchísimo la trayectoria. Ojalá hicies eso cuando no tocas el piano. Porque esa maniobra es buena, pero no siempre consigo que salga. Y de hecho ahora estoy intentando conducir más suave, lanzando líneas más amplias. Tenemos que buscar el 14-5, ¿vale? O sea, creo que es un buen ritmo para que no tenga, para no tener problemas con lo que nos viene por detrás. Intentar mantener ese gap. Estamos más acercándonos a ese 14-7. Vamos 14-2, 14-7, 14-5, 14-2, 14-7. Muy bien. Es como si tuviésemos siempre un mismo error en algún punto. Uno, estamos perdiendo también. El neumático tiene que degradarse, el neumático trasero tiene ya un aspecto preocupante, no de sus flancos. ¡Oh!
Joder, otra vez me estoy... ¿Cómo es posible que ahora me esté acercando tanto a los pianos, tío? Sí, me parece bien. Ahí, por debajo, encima de atrás me parece bien. Pero ¿cómo es posible que ahora esté consiguiendo lo que venía intentando antes, tío? O sea... Por ejemplo, ahí en la salida se ve como el neumático trasero, vemos ahí. Está el rojo, el flanco derecho. Pero venga, tengo que aguantar una vuelta más. Vamos a enfocar, vamos a enfrentar ya la última vuelta. Suzuki ha ascendido al sexto puesto. Posible que acabe mucho por en, muy por encima. No le van a permitir bajar tanto. No me fastidies, tío. Esto es una vergüenza. Cabrón, ya espera, güey. Vale. Bueno, codo a codo al final por esa caída que hemos tenido. Al final la moto, yo creo que es por el tema del desgaste, pero se me ha movido demasiado. Que copan el podio, pero mientras, veamos cómo ha quedado la clasificación de Moto3 de hoy. Teníamos relativamente controlada la carrera. Hemos empezado a notar esa degradación, el flanco derecho, la rueda trasera.
y que la moto a veces tenía esos movimientos, que en algunos casos era un poco, a mí me ha hecho mucha gracia como al principio estábamos metiendo la moto más o menos igual, pero con más neumático, más agarre, no llegábamos a ese punto del vértice de la curva que queríamos para apurar, para intentar salir lo más pegado al holgado cuando estábamos persiguiéndole, pero luego resulta que con mayor desgaste en el flanco derecho entraba bien la moto. Y en el lado de izquierdo, donde teníamos más goma, pues estaba más inestable la moto. Es una cosa un poco rara, no importa. Al final, lo importante es que hemos tenido una carrera que yo creo que ha sido bastante bonita. Nos hemos beneficiado en parte de esa batalla entre Holgado, pero igual este no es el punto más representativo de... Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Me parece una buena foto. Nos hemos beneficiado de esa pugna que había atrás con Ortolà y con Bézier. Le decía Vietti, me estaba confundiendo. Así que antes cuando veía la V y era Vietti. Pero luego, no sé, ha sido más por el color que por... ¿Dónde está Vietti aquí? Igual Vietti está ahí en Moto 2, ¿no? Y bueno, al final Ortolà ha caído. Como he insinuado, Suzuki no iba a quedar octavo. Incluso ha caído por debajo de Ortolà. Si le hubieran dado una vuelta, Suzuki hubiera quedado segundo. O sea, Suzuki hubiera quedado segundo. Bueno, Holgado al final se ha distanciado de esta gente. Ahora que me estoy fijando, hubiera quedado tercero. O sea, aquí hay ciertas cosas. Suzuki no va a rendir. No va a ser. No era posible que estuviese octavo. David Alonso ha quedado octavo, de hecho. Nuestro compañero de equipo, cuando lo malo mal, ya empieza a puntuar. Lo que es me gusta, porque me da la sensación de que efectivamente la moto va un poquito mejor. Es más competitiva. Volvemos a conseguir el liderato. Esta vez, bueno, recuperamos el liderato, que lo tuvimos así testimonialmente en alguna ocasión. Pero ya empezamos a ver que esa alternancia que había al principio de podios, de ganadores y tal, ya ahora es orientado a Suzuki. Vamos a terminar ahora el grupo de carreras que teníamos que enfrentarnos con Suzuki. Creo que solamente lo hemos ganado en dos y él nos ha ganado en dos. Suzuki ha hecho mejor que nosotros. Pero bueno, ahora mismo viendo la situación, oye, ahora mismo estamos muy parecidos a hace cuatro carreras cuando estábamos luchando con Suzuki. Así que no sé cómo nos dará ese objetivo. Luego aquí, pues el equipo conseguimos, no subimos, pero bueno, estamos ahí. El CF Moto Aspart Team está con 208 puntos. Nos saca 47 puntos el Yuki Moly, que es el equipo por referencia. El equipo referente. Desde el parque cerrado con el ganador, que hoy nos ha deleitado con una gran carrera. Además de la victoria, ha obtenido una serie de puntos muy importantes de cara al Mundial. Sí, la verdad es que pese a todo lo que veníamos comentando, sí que estábamos sufriendo y nos estábamos disgustando mucho porque nuestro objetivo es podio y yo creo que por nuestros fallos y porque la moto no iba, no estábamos consiguiendo eso y eso nos estaba frustrando mucho, pero estábamos obteniendo resultados muy buenos considerando que la moto era la que era. No nos hemos dejado caer tanto como si la moto hubiera estado como bueno, como lo ha pasado David Alonso. Vamos a ver, ¿qué nos toca ahora? ¿Nervios de acero o hasta la última curva? Supongo que se centrarán nuevamente en Suzuki. Efectivamente. Seguimos peleándonos con Suzuki, o sea, volvemos a necesitar superarle. Ha demostrado en las últimas carreras que puede luchar por los puertos importantes. Todo el resultado contra Suzuki le servirá para aumentar su reputación en el paddock. Y nos toca Austria. Recordemos que en MotoGP 23, Austria fue un circuito que sirvió como una especie de antes y después. Dudo mucho, porque creo que en Austria había algún pequeño contratiempo con la IA. Dudo mucho que en esta ocasión tengamos tanta facilidad, igual que pasa con otros circuitos en los que la IA era muy torpe. Aquí no creo que esta ocasión tengamos tantas facilidades. Vamos a ver qué nos cuentan en el muro. Ogden, nos faltaba algo en la carrera, pero tampoco podría haber hecho mucho en esas condiciones. Intentaremos recuperarnos en Mega va. Vale, pues lo dicho. No estamos mal.
habría que ver ahora. Ya digo, es que al final estamos... Hemos estado demasiado cerca del podio en muchas ocasiones. No deja de ser sumar puntos. Y Suzuki ha pinchado fuerte en alguna de las carreras. De forma que al final esa constancia nos está permitiendo estar todavía en la lucha por ese título. Ahora mismo, por los equipos, pues aquí pues no hay gran cosa. Vamos a mirar por aquí, desarrollo de la moto. Nuestro equipo sigue estando muy abajo. Ya digo, el Kimoli y, ojo, el MT Helmets también está por encima. Nosotros estaríamos el último de todo ese grupo, que está bastante igualado. Aunque me da la sensación, no es... Tenían que haber tirado alguna línea vertical para ver realmente dónde estamos. Pero tengo la sensación de que estamos por debajo de todos esos equipos. No mucho, pero... Ya digo, o sea, no podemos mirarlo. Los rumores de traspaso, no sé si esto se actualiza. Suzuki hablaría con el SIC. Parece ser con el Squadra Corse de Simoncelli. Tiene más probabilidades. Pues en MotoGP que tenemos por aquí. Bagnaia, que sería el... No, Aprilia no descarta la llegada. Esto más o menos yo creo que se mantiene más o menos igual. Tendrían que poner fechas o algo. Para saber si ha habido cambios en los rumores, ¿vale? Por ahora nos llevamos bien con Furusato y Ogden. No nos llevamos, ni nos llevamos ni nos dejamos llevar. No tenemos malas relaciones con nadie, eso es importante. Pero el próximo Gran Premio, Austria, veremos. Porque ya digo, el MotoGP 23 fue un circuito de los que nos... Bueno, fue un poco como un cambio de tendencia. Y pasamos a tener un poquito más de control sobre la categoría, sobre las carreras. Dimos con un reglaje que nos sirvió para todo lo demás. Habrá que buscar ese reglaje en este campeonato. Habrá que buscar ese... Porque en el fondo estas motos no tienen un comportamiento muy diferente. O sea, es meter la moto bien, cuestión de velocidad. O sea, ya sabemos que la relación de masas puede ser lo más ajustable de Gran Premio tras Gran Premio. Pero, por ejemplo, ahora hemos encontrado esa configuración de Assen que parece que va bastante bien. No debería de ser la misma que aquí en Austria, porque Austria es un circuito que quizás es un poquito más exigente con el tema de las curvas. Yo creo que tendremos que poner una configuración muy parecida a la que queríamos poner en Silverstone, pero luego hay unas curvas que son lentas, que son de tirar muy bien, muy fuerte la moto, y hay que buscar ese equilibrio, que entre muy rápido en curva y luego tirar muy rápido. O sea, necesitamos que cierre trayectoria cuando vayamos a tirar la moto, pues sobre todo en la curva 1 y en la curva 4. No, sí, en la 4 sería. Pues claro, aquí la curva 3, o sea, la curva 2 es una chicane 2-3. Ya veremos cómo nos defendemos en Austria. Tengo la sensación de que en esta ocasión no vamos a tenerlo fácil como fue en MotoGP 23. Y eso es bueno, porque así os entretenéis con estas carreras que estamos echando aquí en el modo de trayectoria de MotoGP 23. Tenéis 24. Dejad ahí abajo en los comentarios, dadle al botón de me gusta y nos vemos en el próximo Gran Premio, que será en el circuito de Spielberg en Austria. Hasta la próxima.